Como os decía, el movimiento es importante que cuando estéis en casa y utilicéis verbos, os ayudéis con el movimiento. Vamos a ver muchos ejemplos de movimiento, como por ejemplo, calm down. When we want someone to relax, we say, please, calm down. Cuando respiramos, que estamos nerviosos, al coger aire, el pecho y todo va hacia arriba. Pero cuando más soltamos, cuando más nos relajamos, es cuando soltamos el aire y vamos hacia abajo. So that's calm down, right? It is like relax. It's also a phrasal verb.